Al margen de la aprobada exactitud de los números, hay una cifra par que, sumadas entre sí, da otro número que es igual al peso de una bala, de su velocidad en un trayecto y de la profundidad de su impacto a no menos de un metro de distancia. Esa cifra que pocos conocen trae para quien la posee un destino inequívoco e inevitable. La pucha, qué dineral, Dios mío. Algunos que lo conocieron dicen que no lo disfrutó, pero yo pienso lo contrario. Con una mina de esa categoría, de esas formas, algunos favorcitos tiene que haber recibido. Yo últimamente lo vi muy desmejorado. Y después, no vino más por acá. Era un muchacho tranquilo. No tenía otro pasatiempo que salir a pasear en su coche. Pobre. Lo que es el amor, enredarse de esa manera y terminar así. Lástima que Alejandro sacó un grandísimo crédito y compró un auto flamante, una de las mejores marcas que hay, alquiló una mansión grandísima. Sonó seco y preciso. Aquella tarde no hubo nadie que lo escuchara, eliminando cualquier indicio que delate al criminal. Todo comenzó una calurosa y soleada tarde de enero, al doblar Alejandro la misma esquina de siempre. Thank you.
hubo trabajo para... Así como estoy, no tengo presencia. Seguro que me ha visto. Y ni siquiera se ha fijado en mí con ninguna intención. Lo que pasa, que para conquistarla tengo que estar con otro rostro. Perfumado, sobrio, con la palabra clara y precisa, y aparecer en el momento justo y decir lo correcto. Afinar el paladar, y pinchar como los dioses, y siempre mirar adelante, hacia un punto infinito, distante, porque seguramente todo lo inverosímil pasará detrás mío. Y sobre todo ser caballero y cortés. Dejar que la mujer hable primero y asentir con la cabeza complaciéndola. Salir por las tardes a pasear en un hermoso auto. Y luego entrar al hogar empujado abruptamente por toda la primavera de flores salvaje. Para finalmente encontrarla allí. Tirada en un sillón esperándome con una provocadora sonrisa entre esos rojos labios. Por favor, firme aquí. Este que es el este para mí, en 48 horas ya estará disponible el dinero. Así que le deseo mucha suerte, que disfrute, un gusto. Bueno, si le parece está conforme, una firmita por aquí. Muy bien, mañana puede pasar. Y está el dinero. Ayer se hace el indiferente. Es posible que quiera estar conmigo y no sepa cómo hacerlo. En ese caso, iré a su mesa. Sus pretensiones de hombre rico y seguro de sí se disuelven poco a poco. Una carta decretando el embargo de todos sus bienes lo alejó del mundo ficticio que había creado, obligándolo a vivir en una pensión.
ese número. Este es el número de la patente del auto. Y es de la tarjeta de crédito. Y es también el que vi en la casa de lotería. Es el mismo. 57, 50, 20. Ilusionarse en recuperar algo de lo perdido es una de las pocas cosas que le quedan, y alentado por la particular coincidencia de los números, compra el billete. ¿Necesita algo más, señorita? No, te puedes retirar. Es él. Buenas. Bueno, Alejandro. Ahí está el mate, sírvese. Bueno, gracias. Fue el feliz ganador de la cifra de 10 millones de pesos acumuladas en el pozo de la Lotería Nacional.
compró un auto flamante, uno de la mejor marca que hay. Con una mina de esa categoría, de esas formas, algunos favorcitos extra tiene que haber recibido. Dice que no lo disfrutó, pero yo pienso lo contrario. Era un muchacho tranquilo. No tenía otro pasatiempo que salir a pasear su coche. Con una mina de esa categoría, de esa forma. Disparo a seco y preciso. Aquella tarde no hubo nadie que lo escuchara, eliminando cualquier huella o indicio que delate el criminal. Lo que es el amor, enredarse de esa manera y terminar así.